¡Hola Tremendings! ¡Bienvenidos a Tremending Games! Hoy voy a hacer un vídeo que estoy súper feliz de hacer porque es la evolución de Santa Claus desde que es un bebé hasta que se hace mayor en Tokalife versus Avatar World. Vamos a comparar los dos, los voy a dibujar también en la aplicación de dibujar y les voy a dar ese toque Tremending. Vamos a ver a Santa, vamos a comenzar con Tokalife. Para Tokalife tenemos que irnos, lo primero de todo, al hospital donde tenemos que encontrar a un bebé. A ver la guardería. No me vaya a encontrar alguno en la guardería, sino al hospital, ¿eh? No, aquí son muy mayores. Ahora mismo no voy a buscar estos bebés de esta edad. Voy a buscar bebés. Bebés de cuna. Imaginaros a Papá Noel cuando nació. Pues eso es lo que yo voy a buscar. No le voy a poner barba, ¿eh? No le voy a poner barba. Así que nos vamos a ir al hospital. Ahí estamos. A la planta de babies. Y aquí vamos a elegir a cualquiera. ¡Mira este qué rosa! Este tiene la piel rosa como Santa Claus, que está muy rosa. Luego ya le pondré yo el toque Tremending para que se parezca a Papá Noel cuando nació. Así que este es el que voy a capturar y llevármelo a la aplicación de dibujar, porque yo le tengo que dar mi toque. Y ahora voy a ir aquí a Avatar World. Voy a entrar aquí para hacer un bebé. ¿Bebé de los bebés de cuna? Como este, qué cookie. Le voy a poner la piel rosita también. Los ojos, yo creo que se los voy a poner así, marroncillos. Y las cejas, hay que ponerle unas cejas, que Papá Noel tiene muchas cejas. El otro bebé no le puedo modificar nada, pero aquí sí. Le puedo elegir el pelo blanco, las cejas blancas y unas cejas así un poquito más anchitas. Y ahora pelo, ¿qué pelo le pongo? Porque Santa Claus tenía que ser muy peludo, ¿eh? Yo creo, ya cuando nació. Así que vamos a ver, te voy a dejar con el flequillo porque no encuentro nada interesante que ponerte. Y el saco, pues un saco así que te pueda yo decorar. Por ejemplo, este que te lo pongo rojo, así. ¿Vale? Y luego en la aplicación yo ya le voy a dar el toque mío. Aquí estamos en la aplicación de dibujar y vamos a traernos a nuestros babies. A ver, aquí tengo al bebé, lo que tengo yo ahora es que recortarlo para poder darle yo luego, un toque. Esto es muy sencillo, le hago así, lo recortamos y eliminamos el resto y ¡ale! A dibujar. Así, más grandecillo para que me resulte más fácil. Y ahora vamos a copiar también aquí a nuestro otro bebé y hacemos lo mismo. Ahí tengo a los dos bebés. A ver, yo tengo que deciros que para mi gusto son muchísimo, infinitamente más monos los bebés de Avatar World que los bebés de Tokalife realmente, ¿eh? Porque tienen los ojos así grandotes, le puedes cambiar el pelo, le puedes cambiar muchas cosas. No me disgusta el otro lleva un chupete, ¿vale? En el de Avatar World se lo puedes poner, se lo puedes quitar. Bueno, creo que Avatar World le gana en cuanto a bebés. No sé vosotros qué opináis. Vamos a seguir dibujando, ¿vale? Después de este Kit Kat que he hecho. Mirad, lo vamos a poner de color rosa igual a los dos, porque es que Papá Noel tiene que estar muy rosa. No sé, yo me lo veo rosa. No sé por qué. Y vamos a seguir por aquí. Le voy a hacer el gorrito navideño así a mano, ¿eh? Con el lápiz, con el Apple Pencil. Me preguntáis mucho por las aplicaciones que utilizo para dibujar. En iPad podéis usar Procreate, podéis usar Infinity Painter, que lo hay también para los que no son iPad. Y cualquier aplicación de esas es fácil, pero hay que dedicarle tiempo para descubrir cómo dibujar o cómo hacer, o tener paciencia, no desesperaros, ir practicando, porque en la vida ya sabéis que es así todo, practicar, practicar y practicar y nunca rendirse. ¿Vale? Consejo navideño Tremendín, nunca te rindas. Bueno, vamos a ver el gorrito. Lo tenemos, ahora me falta solo ponerle el color rojo y blanco y listo. Y el gorrito les queda muy cookie así a los niñinos. Ya sé que yo podría ponérselo un gorrito navideño, buscarlo por Tokalife o por Avatar World, pero va, me gusta hacer un vídeo un poco más así elaborado y un poco más exclusivo, que no sea lo que tiene todo el mundo, y es dibujar yo. Entonces he dicho, venga, pues voy a hacer esta evolución. Comenzamos con el bebé, luego veremos al niño, luego veremos al adulto y me diréis luego cuál os parece que os mola más, si os mola más Avatar o os mola más Tokalife en cuanto a mis dibujos. Ahora el gorrito de mi otro bebetito, el bebé de Avatar World. Vamos allá. Vamos a rectificar estos errores que tengo. Está muy mono, sé, ¿eh? Me gustan. Bueno, vamos ahora a este que se me olvidó ponerle. Que se me olvidó, no, es que no se puede. Tengo que ponerle las cejas blancas yo dibujadas, ¿vale? Ah, sí, está muy guapo. Qué mono, por favor. Venga, vamos ahora a ponerle el saquito rojo. Y yo creo que esas líneas las vamos a poner blancas. Ahí está, mis dos bebés. Voy a ponerle aquí a este otro rayitas blancas también, ¿no? Porque pobrecillo mío, que este lo he dejado sin decorar casi. Así están muy monos. ¡Muy monos! Así los tengo. Bueno, pues ha sido muy fácil el primero. Vamos ahora con los demás, ¿eh? Con los niños y con los adultos. Pero los bebés, ¿vale? Aquí los tenéis para que vayáis decidiendo y me vayáis dejando en comentarios si os mola más el bebé Santa Claus de Avatar o de Tokalife. Me voy a por los niños que caminan. A ver qué hago, porque esto tengo y unas ideas divinas de la muerte. Vale, pues ahora en Avatar World vamos a empezar por los niños, ¿vale? Voy a hacer un niño. Me gusta el que estaba sentadito, pero luego no se le va a ver bien el traje. Como en Avatar World, el que está de pie, yo creo que voy a poner un niño de esta edad, ¿vale? Un niño pequeñito, vamos a ver esa evolución de Santa Claus. Vamos a ponerle unas cejas así potentes, de color blanquito. Ahí estamos.
Me encanta. Vamos a ir viendo cómo puedo yo hacer a Santa Claus niño, ¿eh? Barba no sé, no la veo yo. Bueno, vamos a ponerle una boca sonriente. Colorenchis por aquí, coloretitos, ¿eh? Y un pelo súper poblado porque es Papá Noel. Entonces es importante esto. A ver qué pelo le pongo. Este está guay, este me gusta. Lo veo. Con barba, pero es que el niño no debería tener barba, no sé. Pero es que queda tan gracioso aunque sea un niño, ¿verdad? Bueno, no sé, de momento lo dejo, luego igual se la quito. Es que, claro, si es un niño no tiene barba. O no debería tener barba. Pero es que Santa Claus. Bueno, vamos a ver qué ropa le pongo. Venga, unos pantalones que yo pueda cambiar. Le voy a poner rojo. Mira, este Santa Claus del Caribe. Venga, ¿lo dejamos así o qué hago? Es como muy veraniego, ¿no? Este Santa. No sé, este niño me hace gracia. Ah, qué guay esta chaqueta. Divina en rojo. Ay, qué bonita. Pero entonces ya no le pega ese pantalón. Unas botas negras. Y le voy a poner otro pantalón. No, es que corto no le pega. Vamos a poner este rojo. ¡Mira qué chulo! Está muy bonito. Me gusta. Bueno, pero no estoy segura. No, el pantalón tiene que ser largo. No puede ser corto. Oye, ¿habrá algún gorro de Papá Noel mientras me pienso todo? No, pero mira, este me vale a mí como base para el de Papá Noel. Vale. A ver, chicos. La barba se la voy a quitar. Es que es un niño. Y el bigote también. Se lo tengo que quitar. Porque pobrecillo, nada, me lo voy a llevar así y luego ya me planteo el pantalón que hago con él. Bueno, ahora antes de ir a la aplicación de dibujar, vamos a ir a dibujarlo. El bebé, el niño, perdón, de Toca Life, que es este que tengo aquí, este bebetín, ¿vale? Camina, ya no es un bebé, ¿vale? Ya puede tener sus año y medio, dos años. Y vamos allá, vamos a ponerle, de momento le tengo que poner un pelo así despelurciado también, como el de Avatar Wall. Y luego ya los dibujo a los dos a la vez en la aplicación. Mira qué pelo tiene, por favor, el gorro luego lo cambiamos. La piel rosa, porque claro, Papá Noel es muy sonrosado. A ver, ahí estamos. Rosa, rosa, rosa. Cejas, hay que ponerle cejas blancas. Ahí, unas cejas que se vean bien ya. Con esta edad ya era peludillo, ¿eh? Vamos a ver. A la boca así un poco sonriente, abierta, la nariz redonda. Y a ver qué ropa le pongo para modificar luego. Mira, por favor, esto. Pero me gusta más otro tipo de ropa. Este parece un niño mayor. Esta ropa es guay, aunque tenga patines, se los quito yo luego en la aplicación. Y ahora necesito un gorro. Si no hay gorro navideño, se lo dibujaré yo. Sé que en la aplicación hay, pero yo creo que le voy a poner un gorrito normal. Y a partir de aquí... ¡Y unas gafas! A partir de esta edad ya necesito gafas, Papá Noel. ¿No ves que lleva siempre unas gafitas redondas? Vamos a ponerle gafas. Me lo llevo a la aplicación de dibujar ya. Vale, empezamos la aplicación de dibujar con el de Toca Life, este que acabamos de hacer el último. Vamos a retirarle todo el fondo y lo tenemos. Vale, ahí está, y ahora nos vamos a traer al de Avatar Wall. En Avatar World, como veis, tengo más dificultades para eliminar el fondo, ¿eh? He tenido que estar haciendo aquí unas cosillas, pero bueno, me ha quedado bien al final. Pantalón corto no lo veo. No lo veo, Papá Noel. Pero bueno, mira que dos niños. Aquí no sé deciros cuál es más cookie de los dos, ¿eh? Porque el de la derecha, el de Toca Life, también me parece. Cuando acabemos os cuento a ver cuál de los dos me queda mejor. Para mi gusto. Vosotros me diréis, ¿eh? ¿Veis? Tengo que eliminar pelo de por aquí porque yo no sé por qué le sale pelo afuera del gorro. Así que borramos y vamos allá. Vamos a comenzar haciéndole el gorro navideño al niño de Toca Life, ¿vale? El de la derecha es un Santa, muy Santa, ¿vale? Ya se va tomando forma de que puede ser un Santa real este niñín. Y vamos a... Bueno, niñín, me ha salido aquí mi vena asturianísima, ¿eh? Que ya sabéis que yo soy asturiana. Que muchas veces me preguntáis, ¿de dónde eres, Violeta? Soy asturiana, de Gijón. ¡Ey! Feliz de ser asturiana. Bueno, feliz de ser ciudadana del mundo, pero gijonesa y asturiana sobre todo. Me encanta ser de aquí. Se vive tan bien. Bueno, vamos allá. Vamos a ponerle un gorro navideño. Mira qué cookie que me está quedando mi Santa niño. Me encanta. Y ahora le voy a hacer, voy a acabar este Santa, le vamos a ir con la ropa. Poniendo todo rojo, quitamos los patines, así, ¿no? Como si llevara botas. Bueno, pues está muy cookie. Ahora vamos a hacerle el gorro a nuestro Santa niño de Avatar Wall, que es el de la izquierda, el del gorro amarillo. Se lo vamos a dibujar y le vamos a poner un gorro también de Santa, ¿vale? Porque ya viene de fábrica, día de bebés ya lo tenían y siguen teniéndolo. Le vamos a ir haciendo el dibujo. Ahí está. Así, en un plis plas, ya veis, ¿eh? La cámara rápida es lo que tiene. Que os lo enseño más rápido de lo que a mí me cuesta hacerlo. Yo puedo estar horas entre decidir el vídeo, entre buscar los muñecos, dibujarlos, retocarlos. Son horas. Pero para vosotros son minutos. Mirad, va cogiendo forma esto, ¿eh? Ya me está gustando. Qué bonito. Bueno, ahora sí, le voy a poner unas gafas aquí también, ¿vale? Las voy a dibujar yo. Ni tan mal, ¿eh? No me ha quedado tan mal. Y yo creo que ahora sí que le voy a ir poniendo cosas a la ropa de este Santa que no me convence. Guantes. Se me había olvidado. Y ahora el pantalón. Corto no lo veo, así que por muy niño que sea, vamos a dibujarle pantalón largo. Vamos a retocar. Y ahí tenemos Santa, niño de Toca Life. El pequeñito ese que es así más redondinchi. Y el que es un poquito más alto es el de Avatar Wall. Tenemos los bebés, tenemos los niños. Y ahora nos vamos a ir al siguiente, que son los adultos. Vale, pues ahora ya voy con los adultos, ¿vale? A ver lo que...
hago. Bueno, de esta chica voy a sacar yo un Santa Claus. Aunque no lo creáis, lo voy a hacer. Vamos a ir poniéndole así la carita rosa, el pelo corto. Tendremos que quitar el lazo, digo yo. Porque sería un poco raro un Papá Noel con lazo, ¿eh? O bueno, si le cambia el look y le apetece a él hacerse un Papá Noel con lazo, para mí perfecto. Pero bueno, yo voy a hacer el Papá Noel tradicional. Pelo blanco. Hombre, por favor, de los favores. Y el pelo, no sé si dejarle ese o encontrar otro, porque fijaos todos los peinados que hay. Uf. Es que tiene que estar despeluciado, pero no acabo yo de ver ningún otro bien. Yo creo que le voy a dejar este, ¿eh? Sí, ahora sí que le voy a poner barba. Porque este ya es mayor. Aunque al niño le hubiera puesto barba, ¿eh? Pero mi conciencia me decía, pobre niño, no le pongas barba. Porque además era una barba. Barba. No eran cuatro pelillos, que los chicos ya, a lo mejor hay niños que ya tienen pelillos. Pues no, era barba, barba. Bueno, tenemos aquí, ya va cogiendo forma la ropa, no me convence, ¿eh? La voy a cambiar. Sí, tengo que cambiarla y luego lo vamos a decorar todo en la aplicación de dibujar. Y luego voy a poner un recopilatorio de todos estos niños, bebés y adultos Santa Claus, su evolución desde bebé hasta lo que he hecho, lo último que es esto que estoy haciendo, que son ya mayores. Vamos a ver. ¡Tengo ropa de Santa! Pues voy a hacer un poco de trampa y le voy a dejar la ropa, ¿eh? ¿Y el gorro? Dime que también hay gorro y ya lo tengo todo. Gorro no hay. No hay gorro. Pues se lo dibujo yo, pero le voy a poner gafas. ¡Ay, gorro! ¡Oh, ya lo tengo, Santa! Este Santa ha sido muy sencillito de hacer, ¿eh? ¿Puedo poner ese gorro o puedo dejarle sin gorro y...? Va, con gorro, venga. Me lo voy a llevar a la aplicación, pero primero voy a hacer el de Avatar World y luego ya los dibujo y los retoco todos. Vale, aquí ahora en Avatar World vamos a elegir una persona adulta y vamos a ir dándole el toquecillo de momento. Uy, es que podía ser un poco más bajito porque los abuelitos se van poniendo viejitos, pero bueno, este no es un Santa muy mayor. Que Santa Claus, aunque sea muy mayor de edad, no envejece. Ya es así para siempre. Venga, vamos a ponerle aquí unos ojos marrones, cejotas, el pelo. ¿Qué cejas? Es que a mí me gustan los abuelitos así con las cejas así grandes. No sé. Son entrañables como Santa Claus. Con los moñitos no lo veo, ¿eh? No lo veo. Vamos a ver qué pelo le pongo. No, eso no. ¡Ay, no! ¿A esto? Es que no, ¿qué le pongo? ¡Ay, no, esto no! ¡Esto tampoco! No sé qué pelo le voy a poner. Bueno, luego menos mal que va el gorro encima, ¿eh? Este es el menos malo. Porque con flequillo así como de hombre sexy no lo veo yo Santa. Nada, le voy a dejar este. Y ahora le vamos a buscar la barba. Mira qué cookie. Y gorro, le voy a poner el mismo gorro que al niño para luego poder retocarlo. Ropa. Pues no hay ropa de Santa aquí. Bueno, sí que con la nueva actualización de Avatar World hay ropa de Santa, pero yo no lo quiero hacer desde la aplicación, lo quiero hacer desde el editor de personajes. Entonces lo voy a hacer como con Toca Life, ¿vale? Para no hacer trampa. Así que sí, pero bueno, menuda actualización tan divina. Por favor, que os hice el vídeo en directo, os conté todo en directo, la primera del mundo entero yo, ¿eh? Y os gustó muchísimo mi vídeo. Ya sabéis que hago directos casi todas las semanas. Si le dais a la campanita, además del like, espero que ya la hayáis dado, os avisa cuando yo haga los directos y así os llega la notificación. La campanita es para activar las notificaciones y que os avise de todo, 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 todo. Bueno, vamos aquí. Venga, vamos a retirar el fondo y tenemos el Santa de Toca Life, que ya viene de serie hecho. Y ahora voy a traer al Santa de Avatar World, que este no, este hay que hacerlo, porque le faltan muchas cosas. Vamos a ir haciéndole ahora el gorrito a mano. Ya sabéis que yo en Avatar World tengo que dibujárselo a mano, porque no hemos puesto nada de Santa más que la barba. Así que a mano, como los anteriores, el gorrito de Santa de Avatar World adulto. Ahí está el gorrito. Vamos a quitar esto, esta rayita. Ahí está. ¡Qué mono, ¡Qué mono! No, es que ya sabéis que yo tengo un poco de favoritismo. Yo tengo favoritismo con Avatar World porque es que soy súper fan. Mira qué divino, por favor. Le hay que hacer el cinturón, Ponemos blanco aquí en los puños y en el bajo del jersey. Pantalones rojos. Y guantes. ¡Ay, qué mono me está quedando, por favor! Vamos a quitar imperfecciones que estoy viendo a este. Este está divino. Están divinos. Y ahora lo que quiero enseñaros es que en los guantes no se los he puesto al otro. Esperad. Ahí y ahí. Aquí tengo los dos Santa Claus adulto, el de Avatar World y el de Toca Life, que le voy a poner gafas. Que no le puse gafas tampoco. Se me ha despistado. Esperar, Lo hago yo a mano. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, los adultos. A ver, voy a poneros aquí la evolución de todos. Atentos. Mis bebés de Santa Claus, ¿vale? Bebé de Avatar World, bebé de Toca Life.
Niños de Santa Claus, este es el de Avatar World y el otro es el de Toca Life. A ver qué os parecen. Y Santa Claus adulto, Avatar World, Santa Claus adulto de Toca Life. Esta ha sido mi evolución de Santa Claus. Espero que os haya gustado. Decirme cuál ha sido vuestro favorito. Los míos son todos los favoritos, los de Avatar World. Perdón, Toca Life. Aunque también me gusta mucho, pero me gustaron más los personajes de Avatar World. Os quiero muchísimo, os mando millones de besitos y feliz Navidad. Hasta pronto.